queridos hermanos y hermanas, llegamos al sexto domingo del tiempo de Pascua y la Iglesia nos propone un pequeño trozo del Evangelio de San Juan, unas palabras del Señor que procuraremos comentar brevemente para nuestra vida personal y nuestra vida como cristianos. Dice el Señor: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me ama Así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Yo les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. El Señor nos pide permanecer en su amor. Es decir, en la comunión con Él, en la unión con Él, a través de una vida precisamente que lo reconoce. Pero nos hace una pequeña advertencia que es importante. Dice que para permanecer en el amor, en el amor de Dios, en el amor a Jesucristo, es necesario cumplir los mandamientos. Esto lo conocemos todos. Pero algunas veces es bueno volver a repasar esos mandamientos de la ley de Dios y darnos cuenta de que aquí está contenida toda la ley y todas las enseñanzas de Jesús que junto con las bienaventuranzas son la manera de vivir santamente en esta vida y servir a Dios y a los demás. Repasemos brevemente los mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no darás falso testimonio ni mentirás, no consistirás, consentirás pensamientos ni deseos impuros y no codiciarás los bienes ajenos. Como nos enseña la iglesia, los tres primeros se refieren directamente a Dios. Amar a Dios, no tomar su nombre en vano, santificar la fiesta. Y los que siguen se refieren a nuestra relación con los demás, con el prójimo. Aquí está contenido nuestro modo de vivir. Los tres primeros se refieren directamente a Dios. Y entre ellos hay uno muy particular y muy esencial, en que el Señor muchas veces dijo, en que se resume toda la ley, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Y en este día domingo, quizás es bueno que con este repaso breve que hemos hecho, cada uno de nosotros haga un pequeño examen y se pregunte a sí mismo si cumplo los mandamientos, porque hemos de permanecer en el amor al Señor, hemos de permanecer unidos a Dios y particularmente quisiera insistir en la santificación de las fiestas o en el Día del Señor. El domingo es el Dies Domini. Un antiguo autor de la Iglesia cuenta que algún emperador romano intentó prohibir, cuando ya el cristianismo se había ido extendiendo, a los cristianos asistir a la Iglesia ir a misa el domingo. Y aquel hombre contestó sin el domingo no podemos vivir. ¿Qué es lo que sucede en nuestra vida que por la realidad en que nos encontramos, por la cantidad de actividades que realizamos, muchas veces el domingo pasa a ser un día más. Pasa en tu vida y puede pasar en la mía. Y la misa dominical el culto a Dios es el punto central que manifiesta en nuestra existencia que Dios ocupa el lugar central en nuestra vida. El que vive el tercer mandamiento, el que santifica el día del Señor, el que el domingo, pese a todas las actividades que pueda tener, se hace su lugar para alabar a Dios y cuando se puede, como es muy habitual, asiste a la Santa Eucaristía tiene ya cumplido una parte importante en los mandamientos porque el señor estará en su corazón escuchará su palabra participará en su sacrificio vivirá en la comunión con los demás en la comunidad cristiana y entonces el señor vendrá con su auxilio para mostrarle con la ayuda del espíritu santo que debe vivir en los mandamientos hoy es un día domingo en muchas iglesias, como es natural, se celebra la Santa Eucaristía. Muchos fieles asisten. Pregúntate, ¿cuál es el aprovechamiento que haces tú de ese momento y de ese encuentro con el Señor? Pues quizá, ¿por qué tu dejación te hace dejar de lado, por así decirlo, esta primera obligación esencial de todo cristiano que manifiesta el amor a Dios? Rendirle culto. El culto a Dios. Es reconocer que nuestra pequeñez necesita de Dios. Es reconocer que el Señor es el que nos da la fuerza para poder vivir en medio de este mundo las exigencias propias de la vida cristiana. Algunas veces en circunstancias muy difíciles, pero siempre nuestro Padre del Cielo nos está apoyando, nos está amparando. Algo sencillo. Cumples tú. Este deber primordial de todo cristiano, de dar culto a Dios y de empeñarte por alabarlo, por cantarle, por recibir la Eucaristía cuando estés preparado, por participar en la comunidad cristiana en la cual, a la cual tú perteneces. Quizá cuando nos quejamos de que nuestro mundo se aleja de Dios, es porque nosotros nos hemos alejado de Dios. Y una manifestación muy clara. De querer volver a Dios es precisamente volver a la misa dominical, ya sea el sábado por la tarde, al caer la tarde, como la iglesia lo tiene previsto, o también el domingo en distintos horarios. Búscate tu iglesia más cerca. Si estás alejado de Dios, acércate humildemente al templo, ora y recibe la gracia de Dios. Esta es la manera de permanecer en el amor a Dios. Y el que permanece en el amor a Dios permanece también en el amor al prójimo. Los demás mandamientos van saliendo, por así decirlo, por el influjo de la acción de la gracia en nuestro propio corazón. Vamos a pedir en este día domingo que la misa dominical, muchas veces en algunas partes difíciles de celebrar por falta de sacerdote, pero siempre con la posibilidad de participar en una liturgia. O si estás solo en un lugar apartado y no tienes la posibilidad de ir a misa, viéndola por la televisión, o quizá orando un rato por tu cuenta, como la iglesia recomienda cuando no se puede ir a misa, se constituya en el corazón de nuestra vida, en el corazón de nuestra existencia. Y así entonces, el primer día de la semana implica y es una extensión de la presencia de Dios en todo el resto de, ese, de, de los días que corren. Y así entonces cuando algunas veces, como pasa a todos nosotros, la vida nos quiera llevar por caminos equivocados, nos acordaremos. Yo el domingo me reúno con el Señor. Él me llama, Él me escoge, Él me pide que lo tenga como su centro para poder vivir en el amor a Él. Permanecer en el amor a Jesús significa sobre todo reconocerlo. Reconocerlo como el Hijo de Dios vivo. Reconocer al Padre Celestial y dejar que el Espíritu Santo, la tercera persona, la Trinidad, actúe en tu vida y te muestre con claridad qué es lo que tienes que hacer y qué no debes hacer para vivir una vida plenamente cristiana de unión con Dios. Pidámoselo así a la Madre del Señor. Pidámoselo así a la Madre del Señor que mantiene unido a la comunidad cristiana. Ella es la madre de la Iglesia y es la madre de cada uno. Que el Señor te haga ser fiel en el cumplimiento de los mandamientos. Con mi afectuosa bendición.